Hello, 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 hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, teacher. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Let's see. 16 participants right now in the class. Okay, so probably the rest are joining, okay, the class. Okay, so let's start. Let's see. My goodness, no entra nadie más. 16, nada más. Se les ha pegado la cobija. Let's see. Let's see. Today is Thursday, right? So it is Thursday, and tomorrow will be Friday, and we do have class. Let's see. Vamos a ver. Cristina Claribel, how are you, Cristina? You were very early today. Cristina vino antes que yo a la clase hoy. Yes. How are you, Christy? Thank you. Okay. When we say how are you, okay, sujeto, verbo, complemento. Christy, how are you today? I'm fine. Okay, I am fine. Okay? I am fine. I am fine. Or I am fine. There you go. Salvador, now you are on time. Salvador Antonio, how are you? I am great. Okay, you are great. Okay, nice. Thank you, Salvador. Jorge Ulises, what about you? How are you today? Not. I am fine. Okay. You are okay. You are nice. Okay, thank you, Ulises. Wilfredo Alexander, what day it's today? Wilfredo Alexander, what day it's today? Today is... Vamos a ver, aquí lo tengo anotado. Today is... Thursday. Okay. Today is Thursday, right? Thursday, that would be the pronunciation. Tuesday, martes. Thursday, jueves, right? Thursday. Nice. My goodness, Jorge Orlando, you have a new look today. What's going on with you? ¿Qué se ha hecho hoy, Orlando, que se ve diferente? La gorra, teacher, la gorra. Ajá, ajá, sí, ya veo. Y yo estaba como, ¿quién es? Y veo el nombre. My goodness, Jorge Orlando, you look so different today. Nice, you look ready for the... Como que ya al salir de la clase, miren, Orlando, agarra camino. Solo espera que termine la clase. Ok, nice. Let's see, Manuel Aristides. How are you, Manuel Aristides? You are always on time. Thank you, I'm fine, miss. How are you? Okay, I'm doing well. I'm doing well. Very nice. Let's see. Wendy Lisette, what's today date? Wendy Lisette, what's today date? Uh-huh, Wendy. No se le escucha, Wendy, so I don't know what's going on with your audio. Hable, oh. Hable. Now, yes. Go ahead. Now, go ahead. Today is Tuesday. El 13, 13. Okay. 13, Tuesday, October 13. 2022. Okay, nice. Wendy, Thursday, right? Thursday, Thursday, Thursday. Tuesday, Tuesday, that would be martes. Okay, Thursday, Thursday.
Ahí hay una TH, ¿ok? Hay una TH que debe de sonar. Thursday. Thursday, October the 13th. ¿Ok? October the 13th, 2022. ¿Ok? Or 2022. So, we do have class tomorrow, right? So, mañana, contra todo pronóstico, tenemos que estar conectados a las 8, ¿ok? Yo normalmente los viernes no tengo clase acá, ¿verdad? En este programa. No es que me vaya de parranda, sino que tengo un compromiso los días viernes. Entonces, estoy pensando que ojalá venga a tiempo. O sea, porque hay que estar a las 8. Porque voy a San Salvador y es viernes y el tráfico y si llueve. O sea, no sé, ¿verdad? Pero yo digo que en 2 horas tengo que llegar. Entonces, salgo tipo 6 y algo del lugar. Entonces, en lo que me traslado, pero espero, ¿ok? Pero les menciono que si vengo tarde, mi modo, ¿verdad? Siempre nos vamos a conectar, pero yo espero que estemos a tiempo, pero les aviso por cualquier cosa, ¿ok? So, por eso no me gusta mucho comprometerme los días viernes, pero anyway, right? So we have to recover the missed class that we have for this last Monday, right? Hay que reponerla. So let's start with the attendance, okay? Déjeme ver acá la attendance y let me know, please, if you are here. So vamos a ver. Today is Thursday 13. So, Cristina Claribel. I'm here. Thank you, Christy. Let's see, Giovanni Enrique. Giovanni Enrique, no sé qué le ha pasado a Giovanni Enrique. Ya lleva 3 días sin conectarse. Evel Virginia. Evel Virginia. Eva no vino ayer tampoco y ahora. Joel Eliezer, ahí está Joel Eliezer. Jorge Orlando. I'm here, teacher. Thank you, Jorge Ulises. Present. Nice, José Luis. José Luis. No está. Jocelyn Jasmine. Jocelyn Jasmine. Dios santo. Josué Danilo. I'm here. Thank you. Kenia Jamilet. I'm here. Thank you. Lilian Sarai. Present. Nice. Let's see, Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No está. Lucía Guadalupe. Good evening, I'm here. Thank you. Ayer la extrañamos, Lucía. Manuel Aristides. Present, teacher. Thank you, sir. María del Carmen. Sure. Nice. Melvin Rodrigo. Present. Thank you. Mirka Lisette. Present. Nice. Nelson Adam. Present, teacher. Thank you, sir. Norma Elizabeth. Present. Nice. Salvador Antonio. Salvador, por ahí está. Nice. Silvia Patricia. Present. Nice. Present. Wendy Lisette. Thank you, Manuel. No problem. Ahí le pusimos Salvador, Antonio. Let's see. Wendy Lisette, present, right? Wendy Stephanie. Present. Thank you, Wendy Stephanie. Wilmer Omar. Present. Thank you, Wilmer. Wilfredo Alexander. Present, teacher. Thank you, Wilfredo. And William Leonidas. Ahí está William. Good evening, everyone. Good evening.
Thank you. Nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end, right? Ya sabe usted que siempre al final verifico que sí tenga usted su asistencia. So let's start, okay? Let me share the screen really quick. And we have the possessives, right? Possessive, los posesivos, dijimos el día de ayer, right? So the possessives are the words that we are going to use to demonstrate or to mention possession, right? Esto es mío, esto es tuyo, esto es de él, esto es de ellos, esto es de ella, esto es de nosotros, esto es de ellos. Así decimos en español, right? So esas palabras, esas possessions are the ones that we are seeing right here in English, right? So we will see the examples, okay? Ayer los leímos todos, right? We mentioned already all of them, y usted lo tiene que acompañar obviamente con el sujeto, right? Los subject pronouns que usted ya conoce, okay? Now, let's do this activity. It says complete the conversations with the correct words in parentheses, okay? Then practice with a partner, okay? So we are going to do this really quick, okay? So son cuatro pequeñas conversaciones que nosotros tenemos que completar con los pronouns, los possessives que están en el paréntesis, okay? Usted tiene que ver la posición de dónde está el pronoun, ¿verdad? Que es el que hace falta para que usted en ese espacio, obviamente, escoja el que usted considere correcto. Voy a compartir acá en el chat siempre la imagen por si hubiese alguien que no tenga ahí como que a la mano el manual o para poder ver estas oraciones. So let me open the rooms right here. Let me create it so you know that we have 4 minutes, right? So there is no more time. So we have just 4 minutes to answer these, complete these conversations, right? So van a ser nada más 4 grupitos. Quedan ahí. Deje ver, Joel Eliezer está en 2 dispositivos. Sí, ya lo vi, sí, que está en 2. Sí. Va, déjeme ver que quede en el mismo, porque si no, después usted queda perdido en el mundo ahí. Vamos a ver, Joel dice que está acá en el sala 3. Entonces, ahí lo vamos a dejar juntito. Bien, so, are we clear what we are going to do? Sí, está claro qué es lo que vamos a hacer, ¿correcto? More or less. More or less, why you say more or less? Where? Okay, so vamos, 4 minutes, okay, rapidito y regresamos aquí y vemos las respuestas. Hola, hola, ya estoy aquí. No te deja por nombre. De posesivo, perdón. De tú. Con esto, tú. Guantes. Pienso que me de yours. Porque si vemos la página anterior del manual, el pronombre de para
to es yours, el adjetivo. Ok. El siguiente. Okay. No, there. Let me see, please. Let me see. No, they are not. My glove. My. Yeah, mine, no mine. Porque creo que el orden, decía ella, en el orden.
Hello, 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 welcome back. So, no sé si lograron terminar, pero igual le di ahí un minutito más porque no nos podemos quedar mucho tiempo fuera de la main room. So, I hope that you finish, right? So, if now we will see right here. So, let's see, William Leonidas, number one, letter A and letter B, please go ahead. You are on mute, William. ¿Qué pasa, malo? Perdón. Hey, is this Jennifer hat? No, it's not. It's not here. It's mine. Okay, William, let's see. Is this Jennifer's hat? Le está preguntando, right? Viene la, la answer, le dice, no, it's not hers. No es de ella, right? Ahí está el ejemplo. So, it's, ¿cuál sería? My or mind? Sería my. ¿Qué it's creen my. Ustedes? Segunda opción, teacher, mine. The second mine. One, right? Mine, this teacher, one. La diferencia de esas dos, my y my, casi igual lo leo yo. No, porque aquí yo digo, this is my, y este es a mind, la pronunciación va más amplia, ¿ok? La M-I solo es my. My, this is my book. Y la otra es mind, ¿ok? Más extensa esa pronunciación. Recuerden que aquí está, mire, dijimos que los adjectives van antes de el nombre o el objeto, la cosa, el animal, de lo que sea que se está hablando. Y los pronouns dijimos que van al final, ¿ok? Los pronouns van al final y en este caso la oración está poniéndolo como un pronoun al final, right? Nice. Let's see, Norma Elizabeth. Please, number two, letter eight, and Joel Eliezer, B, letter B, please. So go ahead, Norma and Joel. Are these your gloves? That's Norma. Joel, usted es letter B. Norma is letter eight. Okay, so go ahead, Norma. Are these your gloves? Okay, are these no. your gloves? Continue, your gloves. Joel. No, they not. My glove, let's at Sally. Continue, Juan. Maybe here's gloves. Okay, thank you, Joel and Norma. Okay, are these? Sería your, right? Are these your gloves? Okay, your, the first one right here. Teacher. Yeah. One question. En la dos, donde estamos discutiendo ahorita, are these, sería solo your, sin S. Your. Aunque gloves es, hablando de plural, de varios globos. Ah, sí, no son globos, son guantes, ¿ok? Oh, son perdón, son sí, guantes, sí. Ajá, oh, son, ya, ya. Son los guantes, ¿ok? Pero como lo usa en plural, teacher, ¿no sería yours con S? No, Nelson, no. Acuérdese okay. que en este caso, el okay. plural, me va, el que me está determinando el plural es este. Ah, are these, yes. okay. Okay. ok. En este caso, la palabra yours está funcionando como un adjetivo. Adjetivo. ¿Okay? Okay. Es lo que estamos viendo acá, right? Los possessives. ¿Ok? No puede ser yours, aunque usted me diga, pero es que este es plural. Pero esto no denota pluralidad. Lo que me está denotando la pluralidad es esto. Esto me está denotando posesión. ¿Okay? ¿Ok? Esto es mío. O esto es de ellos. O esto es tuyo. ¿Ok? Entonces aquí viene él y dice... Son estos guantes tuyos, ¿ok? Pero por la posición en la cual mencionamos que el nombre
el objeto de lo que se está hablando va al final, por lo tanto yo necesito aquí un adjetivo. Okay. Okay. Are these your gloves? Okay. Nice. Let's see. Vamos a irlo quizás de una vez sombreando aquí el que vamos poniendo de respuesta. Y la letter B, la pronunciación. Teacher. Okay, letter B. Veamos, vamos a letter B. No, they are not. Okay. No, they are not my gloves. Okay. Sería acá, right? No, they are not my gloves, okay? Let's ask Sally, okay? Le preguntémosle a Sally. Maybe they are hair, okay? Maybe they are hair gloves, okay? Probablemente esos son los guantes de ella, okay? Maybe they are her gloves, okay? Let's continue. Vamos a ver Nelson, Adam, you number three, letter eight, and Manuel Aristides, B, letter B, please. Okay. Your teacher, are they Julius? Julius and Pat, right? So, Nelson, this is a question. Desde el momento que usted mira por aquí, mire, signo de pregunta. Esta es una pregunta. ¿Cómo voy a iniciar yo una pregunta? Con un WH. Ok, en este caso es un WH, ¿verdad? Puede ser verbo to be, pero en este caso yo no puedo iniciar la pregunta con un adjetivo. Ok. Ok, so aquí sería whose, ok, la está preguntando de quién es, de quién serán estas camisas. Ok, so continue, okay. Manuel Aristides. No, they're not their t-shirt, but these socks are theirs, and these shorts are yours. And perdón, sorry, otra vez. Otra vez, sorry. No, they're not their t-shirt, but these socks are theirs, and these shorts are yours. Okay, very nice. Okay, so no, they are not their t-shirts. Okay, mire, adjetivo, nombre. But these socks are theirs. Mire, aquí tengo primero el nombre, entonces aquí lo tengo que poner como un pronoun, right? Como un pronombre al final. Y acá, and these shorts are yours. Aquí sería el de nombre, right? Porque aquí tengo ya el pronoun, right? El objeto de lo que estamos hablando, que en este caso estamos hablando de los shorts, okay? Nice. Let's see, number four. Solo que déjenme bajar por aquí, pero todo se mueve. Pero no me deja mirar. Espérenme. Vamos a borrar. No. Bien, let's see, number four. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado en este día. María del Carmen en Jorge Orlando, please. María, B letter A, Jorge Orlando, B letter B, please. Hey, these are not poor clothes. Okay, continue, Jorge. You're right. Ours are over there. Thank you. Okay, hey, these are not, sería aquí, or, right? These are not our clothes. Esta no es nuestra ropa. Y viene letter B, le dice, oh, you're right. Ours are over there. Okay, ours are over there. So, sería este, okay? Nuestra es la, nuestra ropa está por allá, ¿verdad? Está como allá, okay? So, nice. Esto, usted puede decir, mire, y esto se usa mucho. La verdad,
no es algo tan común usar, estos sí, los possessives, en adjetivo es más común, los pronouns casi no, pero sí, cuando usted quiere decir que algo le pertenece a alguien, ok, usted tiene que saber si lo va a ocupar como adjetivo o como pronombre, dependiendo de la posición que este va a tener dentro de la oración. Nice. This is my t-shirt is yellow, ok. Look, we have four people right here. Vamos a ver qué tan buenos somos escribiendo, ok. Escriba en este momento, you are going to describe the four people right here, Bob, Elizabeth, Dan, and Peter, ok. So, usted tiene que escribirme, ok, qué está usando cada uno de estas personas, ok. Bob, he's wearing, y ahí me pone, ya usted puede los colores, right. So, le voy a poner acá en el chat, ok, cuando yo digo, si es, o puede poner, he's wearing, ok, so así como se lo he puesto en el chat, o she, si es una ella, right, she's wearing, ese wearing es usando, ok, so, él está usando, ella está usando, dependiendo, ¿verdad?, que... ¿Qué es? He's wearing, she's wearing, o puede decir el nombre. Bob is wearing, y ahí empieza usted a escribir todo lo que está usando, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, ¿ok? So, what are they wearing, ok? Escríbame ahí lo más que pueda, ¿ok? He's wearing a blue t-shirt, a light blue a scarf, no sé, ahí como usted lo mire, los colores. Ok, we finish, ¿cómo van? ¿Ya están las cuatro descripciones de las cuatro almas que tenemos aquí? No. Not really. Cuando usted ya terminó, usted puede decir, I finish, ok, ya terminé. Pero si usted quiere decir, mire, no, yo no he terminado, ok, cuando le pregunten, do you finish or did you finish? Usted puede decir, not yet, ok, not yet, not yet. Eso quiere decir... aún no, ok, no, yet, ok, aún no. I finished, teacher. Ok, very nice, thank you. So vamos a esperar aquí un segundito más para los demás que terminen. Nice. I finish. I finish or not yet. Not yet.
Okay, let's see. Thank you. Okay, so vamos a ver cómo vamos. Okay. Let's see, vamos a ver a los que no les hemos preguntado. Eva Virginia, nice to see you, Eva Virginia. Let's see, read your description, Eva Virginia, about Bob, okay? Read everything that you write about Bob. Eva Virginia, está en mute, Eva. Voy yo, teacher. Espéreme, que no veo a Evel, ya se me perdió. ¿Qué se hizo Evel Virginia? Ahí está, hable ahora Evel, ya desactivó el micrófono. Okay. Bob is wearing green pants. Blazer, mustache. T-shirt white. In a bright t-shirt, ok. Acordémonos que en inglés siempre de lo que yo estoy hablando va a ir al final. Ya okay. Si yo quiero decir el color, la forma, el estilo, lo que sea, siempre vamos a ponerlo antes del objeto, cosa, animal, persona, lo que sea que estemos hablando, right? Okay. So, yellow, jacket, light blue, scarf, lo que sea, ¿verdad? La palabra de la que yo estoy hablando la pongo al final, el opuesto del español. Thank you, Eva Virginia, nice. Let's see, alguien por aquí me pidió. Fue. ¿Quién fue? Espérenme, lo acabo de ver. Wilmer Omar, ajá, Wilmer Omar, el que se me pierde de repente. Vaya, go ahead, Bob, one more time, Bob. No, no me pierdo. ¿Qué usted de Bob? He's wearing his, the shirt's white, short black, a sneaker blue y short white. Okay, I do understand, okay, I do understand, pero tratemos, Wilmer Omar, de formular oración completa, okay? Su oración completa, ya usted tiene una estructura, una fórmula, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, ok. Bob is wearing a yellow jacket, ok. No solo yellow jacket, yo le entiendo, claro que le entiendo, pero usted tiene que tratar de ir formulando la oración completa, sujeto, verbo, complemento, ok. Nice. Thank you, Wilmer Omar. Let's see, vamos a preguntarle a quién no le hemos preguntado ahora. Silvia Patricia, please help us with Elizabeth. So tell us, read what you have from Elizabeth. Silvia Patricia, no, quite el mute. Okay. Now, yes. So help us. Read what you have from Elizabeth. ¿Cómo fue la pregunta? Elizabeth, okay, so you have to describe. Usted me va a describir la ropa, el vestuario de Elizabeth. El vestuario de Elizabeth. Ay, yo creo que ahí estoy un poco perdida. Ok. Please help us. Ayúdele a Silvia, por favor. Okay.
Elizabeth is wearing a green skirt, a cap red. Yes. A red cap. Red cap, perdón, red cap. Ahorita arreglo eso. Pero esa sería la scarf. Ok, scarf. A red scarf. Uh-huh. Scarf. Ok. Bueno, el sweater is green. Green sweater. Ok, and she's wearing a green sweater. Ok, what else? Nelson, ¿algo más de ella? Es que se me ha ido, ¿cómo se dicen los zapatos, los tacones, teacher? Los... Ajá. Yes. Ayer high lo heels. Mencionamos. Nice. High heels. Ok, nice. Nelson, thank you. Very nice. Let's continue. Vamos a ver quién es la otra alma que no le hemos preguntado este día. Vamos a ver. Salvador Antonio, ya le preguntamos, pero lo vamos a volver a preguntar. Salvador Antonio, tell us about them. Them is wearing a yellow t-shirt. Diane is wearing a yellow shirt. Diane are wearing sneakers. Diane are wearing the socks. Okay, thank you, Salvador. Just the verb to be, okay? En este caso, yo asumo que usted me dice are porque son dos zapatos, dos calcetines, ¿ok? Pero en este caso, cuando usted me dice Diane is wearing bright sneakers, un ejemplo, ¿right? So, siempre vamos a usar el verbo to be, en este caso singular, porque yo estoy hablando de Diana, ¿ok? So, ahora, si usted me está diciendo, mire, aquí están unos calcetines. Oh, here are some socks. Ahí sí, porque ahí está hablando usted de los calcetines, ¿ok? Here are these pants. Aquí están estos pantalones, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando de ella, ¿ok? She is wearing yellow shorts, ¿ok? Sí, los shorts son plurales, pero yo no estoy hablando en sí de los shorts, sino que de lo que ella está usando, ¿ok? Ahí nada más la aclaración, Salvador. Very nice. The last one, vamos a ver, el último le toca a... Vamos a ver si las almas que están sin cámara están vivas. Melvin Rodrigo, please help us with a Peter. Peter wearing shirt, jeans yellow, shirt yellow, jeans blue, belt and shoes black. Okay, thank you, Melvin. So, nice, solo que vuelvo y repito, tienen ustedes que acostumbrarse a formular la respuesta completa y en orden, ¿ok? Yo recuerdo que les mandé una estructura donde dice la fórmula de cómo usted va a hacer una oración positiva, negativa, pregunta. ¿Se acuerdan que hasta usted hizo la pregunta, la hizo positiva, negativa, pregunta para que usted... practique la posición de los sujetos, verbos y complementos, ¿ok? Yo le entiendo cuando usted me dice palabras, pero esas palabras hay que ordenarlas gramaticalmente y ordenarlas correctamente. No sé si alguien me preguntó por aquí. Sí, teacher, yo quería que si usted me puede ayudar a volver a describir el vestuario de Elizabeth. Okay, Elizabeth, she is wearing green earrings, she's wearing a red scarf,
She's wearing a dress. Para mí que es un vestido, pero usted dijo que era falda. O sea, ahí como la percepción de cada uno va. But para mí, I would say she's wearing a green dress. And also she's using or wearing high heels. Okay. Ahí más o menos, sea falda o vestido, no importa. Lo importante es describir, ¿verdad? Ok, pero quería escucharle que usted siempre dice she is, ¿verdad, teacher? She is. Exacto. She is, o sea, yo lo digo contractado. She is, yo digo she is, de un solo, porque uso el apóstrofe, ¿verdad? Ya le hemos mencionado que cuando usted hable, trate de usar apóstrofes para que usted suene más rápido, más fluido. Pero si no, pues usted dice, she is wearing high heels. Yo lo digo rápido, así como she's wearing, right? She's wearing high heels. ¿Ok? Bien, volviendo al punto, usted tiene que organizarme las palabras, la idea, ¿verdad? No me puede decir, yellow, black, jeans, blue, scarf, earrings. Y así, o sea, sí yo lo entiendo, estamos empezando, ¿ok? Y no es fácil, ¿ok? Yo entiendo, pero usted tiene que llevar una estructura gramatical, ¿verdad? Porque cuando usted, si ustedes se fijan, los niños cuando empiezan a hablar, ellos no ponen gramaticalmente correctas las cosas. Yo comer, yo agua, dicen. O sea, no dice yo quiero agua, yo quiero comer. Yo frijoles, ¿ok? Y así se comen palabras porque les hace falta la gramática, ¿ok? Que con el tiempo la van aprendiendo. Igual nosotros, pero desde ya usted escriba ordenado. No solo me escriba las palabras aisladas, así como solo estar diciendo palabras. Tienen que llevar una estructura. Y la estructura usted ya la tiene ahí. Si no, revise nuevamente sus apuntes, revise usted lo que tenemos aquí en el manual, que ahí está, la estructura que usted tiene que mantener. Mañana, en nuestra clase, porque tenemos clase mañana, vamos a ver un tiempo gramatical ya diferente. El verbo to be tiene que quedar claro, ¿verdad? Usted jamás, óigame, jamás ni nunca me vaya a venir a decir she are, ¿verdad? Eso no me lo puede decir. Usted me va a decir she is. He is. Usted no me puede decir we is. ¿Qué es eso de we is? No, we are. ¿Ok? Usted, yo a veces hago chiste y digo, usted está aprendiendo aquí un inglés académico, ¿verdad? No, está aprendiendo un inglés de la calle, mal hablado, mal pronunciado, que hay gente que dice, ah, con tal que me entienda, yo lo digo así, pero me entiende. Sí le entiende, pero la verdad que no está correcto, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando a veces los niños dicen, mi mamá, y le dice usted que no se dice mi mamá, se dice mi mamá, ¿verdad? Usted lo corrige, que no es así. So, the same in English, yo lo voy a corregir porque usted está estudiando para obtener un inglés académico, ¿verdad? Una pronunciación correcta y una estructura gramatical. Acuérdese, verbo to be, ¿verdad? Usted tiene que tener sujeto, ya sabe cuáles son todos los sujetos. Verbo to be, ya sabe cuáles son las tres opciones que tenemos. Y obviamente los complementos que hemos visto, números, colores, abecedarios, tanta cosa que hemos mencionado, right? So, nice. I have a question. Go ahead, Manuel. Go ahead. ¿Usted ha oído? ¿Ha oído una canción de Guns N' Roses que se llama Sweet Child of Mine? Probably yes, pero no la tengo así como en la mente, pero alguna vez he escuchado. Okay, ese es el título de la canción y empieza así, Sweet Child of Mine. Pero ¿por qué no dijo el artista My Sweet Child? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia gramatical en eso? Porque nunca entendí. No, no. Ahora, con la música, ustedes pueden decir, mire, pero aquí gramaticalmente no me suena, porque aquí empieza como con el pronombre al inicio y después va el verbo, y entonces, ¿y cómo es esto, verdad? Pero, no sé cómo decirle, pero la música
va a variar. A veces no es que esté mal escrito, sino que sería como la traducción, y lo puede usted comprobar en cualquier canción, incluso en español. No siguen siempre la misma forma gramatical, porque ellos lo que van buscando es, no sé, ¿verdad? Como el que escribe la música, que eso tenga... Sí, que suene bien. Que suene bien y que tenga, como cuando usted rima. Escribe una poesía, rima, ahí es la palabra. Que tenga rima, que tenga tono, ¿verdad? No tanto que sea gramaticalmente correcto, sino que... Que transmita una idea, un mensaje, y que suene bien, que tenga rima, que tenga tono, ¿verdad? Por ejemplo, está, quiero ver, ay, se me fue la canción que iba a mencionar, pero hay una canción, bueno, son varias canciones que si usted traduce, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver las traducciones. Por ejemplo, la música de Adele, hay una música de Adele que incluso las pronunciaciones son distintas, no es la pronunciación exacta. Ahí va a depender el acento también, ¿verdad? De dónde es la persona que está cantando, pero en la música hay muchas cosas así como esas que uno lo traduce y uno dice no tiene sentido. Incluso usted puede buscar con subtítulos una película y ahí dice algo y el subtítulo lo traduce totalmente diferente. No es lo que uno dice, pero ahí no dice, ahí no decía así, ¿verdad? Entonces ahí puede haber esa variación, pero eso no quiere decir que haya un error, sino que es el sentido que le han dado a la canción para transmitir el mensaje. Bien. Okay, thank you. Thank you, Manuel. Nice. Y les aconsejo, la verdad, que escuchen mucha música en inglés. En vez de ir escuchando en el microbús, en sus earphones, ese perreo intenso, mejor ponga música en inglés, ponga música de... Le vamos a decir a Don Bad Bunny que saque música en inglés para que tal vez así... Ay, Dios, está en español. Dios mío, no morimos. Para que así escuchen inglés. Sí, no se la va a entender nada. Ese ni español sabe hablar. Con sí, que no. Ni en español se le entiende. Sí, difícil, pero bueno, en serio, escuchen mucho música en inglés. Alguien me va a decir, mire, pero es que no le entiendo. Está bien, no importa, pero el subconsciente, el oído, se le va a agudizar y va a llegar un punto en el cual usted va a entender, va a comprender, va a asimilar palabras. Pero si usted nunca lo hace, cuando le vengan a poner una música en inglés, por Houston, right, porque nos acostumbramos a un solo tono, a un solo acento. William, diga. Un amigo me recomendó escuchar música de los 80 en inglés, de los románticas. Es lo porque mejor, porque esa va porque, suave. Va suave. O sea, va lento, no es para que llore, ¿verdad, William? O sea, no. Sino que es para que usted escuche, y normalmente como es romántica van cantando. Look into my eyes, you will find. Ahora, si usted escucha al Guns N' Roses que dice Manuel, ese es un inglés rápido, ¿ok? Es como que yo le diga, mire, escucha a Eminem, que dice 50 palabras en 30 segundos, o sea, no vamos a captarle, ¿verdad? En este nivel que estamos, en música tranquila, relajada, música suave, que va lento, 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 para yo entender. Y se logra, le digo que se logra porque yo lo he experimentado, o sea, yo cuando empecé, ni pepa, ¿right? Ajá, Eliesa. I see her happy. You? I'm always happy. Yo siempre, Joel Eliezer, ¿qué le pasa? Yo veo siempre que volteé a ver ahí para un ladito, digo yo, alguien ha de estar por ahí. That's my baby. Está con un ojo en el niño, ahí está mi niño. Aquí estoy en la clase con ustedes, pero siempre que me ven que cruzo un ojito para allá, es porque lo estoy viendo. Ahí está él jugando, entonces estoy viendo que ahí esté. So, nice. Entonces, escuche música. Mire, yo se lo aseguro. Alguien me dijo una vez, no, hombre, ¿sí para qué? Si ni entiendo.
es que esa es la idea, que no entiende ahorita, pero de tanto escuchar, de tanto usted estar escuchando, su oído se va agudizando, se va acostumbrando a escuchar, ¿ok? Si usted sí. mira series de Netflix, ya no las ve en español, váyase a los ajustes del televisor y cámbiale el idioma al televisor, porque todos tienen smartphone. Nowadays, es raro el quien no tiene un Smart TV, right? So, yo no tengo. Póngale ahí en los ajustes su teléfono. Eso se lo voy a decir el último día. Su teléfono. Pasamos en el teléfono 24/7. Usted si deja el teléfono, usted se regresa a traerlo de donde sea. Entonces, ahí vaya a los ajustes de su teléfono y cámbielo a inglés y ahí me cuenta. Jorge Orlando, dígame. Les iba a mencionar lo que estaba hablando ahorita del teléfono, que eso ayuda bastante cuando es algo que uno ocupa usualmente y ya lo conoce. Y exacto. pasarlo a inglés ayuda bastante a ir viendo. En híjole, inglés las palabras, ¿verdad? Ahí solo con hacer eso tiene mejor maestro que este que está hablando ahorita, se lo aseguro. Porque usted pasa en el teléfono y por necesidad, ¿verdad? A ley, por no decir otra palabra, usted va a tener que ver cómo diablos hace para resolver y contestar, porque todo el ajuste del teléfono, todo va a estar en inglés. Ahí va a aprender usted que cuando tiene una llamada le aparece incoming call, ¿ok? Llamada entrante, mire cómo se dice llamada entrante, eso no necesita un maestro, usted que se lo diga, ponga su teléfono en inglés y ahí cuando le suene le va a decir incoming call, cuando usted le llame a alguien va a decir outgoing call. Cuando usted está marcando, le va a decir dialing. Cuando usted tiene un mensaje, le va a decir you have a message. ¿Ok? Cuando usted ve ahí que el fulano, la fulana está en línea, dice usted. ¿Ok? En el WhatsApp y no me contesta mi mensaje, ¿verdad? Ahí le va a decir online. ¿Ok? Online. La persona está online y no me responde, ¿right? So, mire cuántas palabras usted puede aprender solo por ver el WhatsApp teniéndolo en inglés. Pero si yo nunca me meto, o sea, usted la regó porque ya se metió en este rollo del idioma y hoy le tiene que hacer frente, ¿verdad? Y usted tiene que buscar formas alternativas que no le generen un costo, porque es mentira que usted me va a decir, ah, mire, yo voy a ir a pagar allá $180 por una clase. No, o sea, no necesita hacer eso. Usted puede poner en su teléfono en inglés su Smart TV, la serie que usted ve en el Netflix, o lo que tenga, lo que vea, el YouTube, lo que sea. Póngalo en inglés, vea en inglés, trate de usar el idioma. Yo se los digo, yo fui a clases así como ustedes, donde yo empecé así desde lo básico. El primer día de mi clase yo dije, a saber qué dijo la maestra, porque sí, yo no entendí nada. Yo hacía lo que los demás hacían, copiaba. Veía que todos abrían el libro y abría el libro, pero yo no sabía qué era lo que estaban diciendo. Pero pues me interesó tanto, me gustó tanto y yo dije, bueno. Pero yo le digo, o sea, yo me ponía palabra que yo veía, palabra que yo la notaba. Y usted puede hacer papelitos, aunque su familia le diga que está loco, pero no importa. Ponga ahí en la pata de la cama, no en la pata de la cama, no, en la pared de su cama, una palabra nueva. Mire, agarra un diccionario virtual, descárguelo. Descargue aplicaciones de gramática, si hay un montón gratis. Y vea, hey, esta palabra es nueva, la anoto en un papel, en un post-it y la pego aquí, ve. Todos los días yo voy a estar viendo esa palabra. 5 días que yo la tenga ahí, esa palabra se me va a quedar aquí, ¿verdad? O sea, diferentes formas para que usted viva con el idioma inglés. Algo que ya los estoy desvelando, pero bueno, ya que salió aquí el tema, algo que sirve, mire, usted ya se puede, el vestuario, espero que haya visto todas las imágenes que yo le mandé, usted cuando vea la ropa ya no diga, hey, esa camisa, aunque sea en su mente, ¿verdad? Aunque no lo diga, porque la familia le va a decir que ya le falla, ¿verdad? Si usted dice las cosas en inglés, pero a usted le interesa, usted en su mente dígalo, yo así hacía. Yo no tenía con quién platicar, con quién usar el idioma en mi casa, en mi familia, ni amigos, ni nada. Yo en mi mente lo decía. Hey, right now I'm using my sneakers. Okay? So yo en mi mente
me iba diciendo lo que yo iba aprendiendo, sin necesidad de decírselo a alguien, ¿ok? Todo va a depender de uno, o sea, de uno, qué tanto nosotros le metemos ese interés de querer aprender y agarrar. Pero ya le digo, si usted mira la palabra y es como, ¡ah! A saber qué era eso. O sea, ¿qué estamos haciendo, verdad? ¿Dónde está ese deseo de querer aprender? Bueno, ya hablamos un poco. Mañana tenemos sesión, mañana hay clases, y es que, ni modo, hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Porque como descansamos el lunes, no es de choto ese descanso, hay que pagarlo mañana. Ni modo, tenemos sesión, solo déjenme validar la asistencia rápidamente por aquí. Hoy sí los he desvelado, pero todo sea por la causa. La noche joven. La noche joven. Bien, confírmeme por favor si está presente Giovanni Enrique. No, Evel Virginia. Gracias, Miss. Thank you, Eva. La extrañamos ayer que no vino. José Luis. Ok, José Luis. José Luis no está. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie. No. Y nada más. Se queda sin asistencia Lorena Stephanie. Jocelyn Jasmine, ya la había mencionado. Jocelyn no, Jasmine. Ahí está, Jocelyn. José Luis no está, Giovanni no está. Bien, so time is over. Sorry que lo desvelé hoy, sí, 5 minutos, pero mi modo, así es la vida. See you tomorrow, ok, a misma hora trataré de volar. Good night. Pero sí, hay clase mañana, ok. Good night, see you tomorrowito. Study, please. Good night. See you tomorrow, ok. Sueñen con el idioma inglés. No conmigo, con el idioma. Good night. Bye bye.